¿Y Parravicini era también así de ese...? Parra es un ser de ellos, sí. Parra es un... Yo no lo conocí, supe mucho de él de muerto, porque se le aparecía mucho a Pedro Mañueco. Sí tuve acceso a un arcón del Parra, un arcón, un baúl gigante que él tenía. Él era muy evidente con una esfera. Tuve acceso a todos esos elementos porque lo tenía Pedro, y Pedro en un momento dado me da una cosa rara, eran como 24, papel fotografía. Y Parra, no sé, no se sabe todavía qué mezcla utilizó, hizo todo bajo, no, sobre relieve, con un montón de cosas para la humanidad. Me dice Pedro, ¿por qué no agarrás? A ver si me lo descifras. Bueno, me lo dio, lo tuve en mis manos. Pero claro, empecé. La primera, imagínate, un papel así, fotografía. El cuartito ese me llevó 5 hojas oficio. No, iba a ser una esquiva de la época de... No, me íbamos a volver loco. Entonces digo, Pedro, esto es demasiada información. ¿Vos querés decir? No, es que me lo entendés. Él creía que yo le iba a hacer una hojita de toda la... ¿Entendés? No, era un quilombo. Y me guardé, si tengo la información, de lo que descifré. No, eso lo otro se lo devolví. Eso lo tengo guardado. No sabe lo que habla de historia. Para atrás. No. Descifré. Tipo que lo... Todo lo que había adentro. Historia anterior. Presente. No sabe lo que hay ahí de historia. Desde dinosaurios. Todo lo que había. ¿Sí? ¿Eh? De otras civilizaciones. Todo. Lo tengo guardado. Lo otro se lo devolví. Pero las fotos se las devolviste, ¿no? Bueno, vos las tuviste, ¿no? Sí, pero eso no te las quedaste vos. Te las tuviste que devolver. No, porque no podía gastar 30.000 años.